El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reprochó a candidatos y dirigentes políticos la precaria responsabilidad con la que han actuado al autoproclamarse triunfadores de las contiendas. ¿Ahora resulta que todos ganaron? Estados en donde va a haber tres gobernadores. <laughs> a todos los que iban entrevistando se daban por triunfadores. Poco interés mostró la ciudadanía en la capital. Pero es que, ¿a quién se le ocurre una elección para algo que nos tiene tan sin cuidado? Claro que es... Una asamblea constituyente importante, una nueva constitución que podría regir en ciertos aspectos la capital, pero muy escasa o nula participación de votantes. Y es que le preguntaron a usted sobre esta cuestión, novedad, entonces no lo tomaron en cuenta y echaron a andar un mecanismo que no tiene atractivo que no tiene atractivo, no hubo una política de comunicación, es decir, todavía la semana pasada la gente pensaba que la constitución de la Ciudad de México iba a ser la constitución federal, eh, que ahí se podía meter de todo tipo de cuestiones que no tienen que ver realmente nada más con la ciudad, no hubo eh, toda la cuestión de la elección para los eh, constituyentes, un desastre absoluto, eh, no era nada claro, es decir, parece que... Dijeron los políticos, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra constitución y si, la, y si hay alguien de la ciudadanía que se quiera sumar, pues que se sume, porque verdaderamente para 7 millones que podían haber votado ayer, creo que llegamos al, al millón apenas. Uh -huh. O sea, realmente es un fracaso absoluto para todo lo que con bombo y platillo se había dicho es que ahora ya es tu Ciudad de México y tu constitución. La gente no está metida en ese asunto, a la gente no le interesa la constitución, porque además... Y lo decían en, va en varios lugares de las redes sociales. Nuestro voto ayer valía 60%. Porque ya, ya, estaban, eh, ya están electos, electos 40, 40. 40 de los constituyentes. Pero además fue un diseño de votación mal planeado. Muchísimo. Uh -huh. Las hojas eran como para que tuvieran puesto ahí bancas y te sentaras con un café a leerlas. ¿A quién se le.? Pudo ocurrir. Letras diminutas. Tama letras diminutas. Uh -huh. ¿A quién se le ocurrió tamaña tontería? ¿Una hoja más grande que un de tamaño oficio? ¿Con 1750 nombres al reverso? ¿Y un sistema.? Si vota aquí, no vote acá. Si pone aquí, no raya acá. Súmale dos. Es eso? Yo tengo mucho menos edad de ustedes. Y aquí hay hasta un historiador. Pero de verdad que yo vi una elección como cuando era chiquito. No sabíamos ni quién había ganado. Se compraban los votos, pero se compraban en la puerta de la casilla. En la puerta de la casilla te daban tu despensa para que votaras por el partido tal o cual. Así estuve viendo las elecciones ahora. Yo no sé, estamos. Estoy en el pasado. Estoy viviendo realmente en el pasado. Es muy triste las elecciones de la Ciudad de México. Son 200 millones lo que se gastó en esas elecciones. Los tiramos a la basura. Se entregaron despensas antes de las elecciones y les valió gorro los castigos que pudieran hacerse acreedores. Porque saben que la ganancia es superior al castigo. Se frotan las manos. Pero además malos resultados, la gente no le interesó, no fue a votar, estaban ya decididos, los otros independientes entre comillas, vienen respaldados por partidos políticos también. Entonces nos están engañando. Y vamos a elegir una constitución con solo mi un millón de personas que votaron por ellos, ¿qué validez tiene eso? Aquí lo único que vuelve a salir otra vez, pobrecito, pero perdió gachísimo, Mancera la democracia no la democracia que no ya estaba han hoy, ¿no? podido aplicar consecuentemente aquí Es que fíjate te invitan a una votación a la que no sabes por qué estás votando realmente si tú hablabas con la gente no tenían idea de a qué se refería no sabían si ibas a cambiar aquí de gobernador en en, el, en la Ciudad de México, que ahora es Ciudad de México, no sabías si ibas a quitar la Constitución Nacional, no sabías qué. Bueno, o sea muy, nosotros sí lo sabemos porque lo tenemos que manejar aquí, pero mucha gente no tiene ni idea, fue algo muy atípico. Y era notable ver que había más gente en las casillas, de funcionarios y representantes de partidos que votantes. <laughs> Estaban como 30 gente sentadas en un... Pretil, que eran los representantes con sus escuditos y otras 18 gentes en las mesas eh, atendiendo ahí esperando que llegara cada 10 minutos un votante. Y esas las hojas ilegibles, de veras. Y sí, sí. Las, de ojos, de manera. Se veían unas letritas chiquititas. Bueno, a ver, es posible que tengan alguna Celebridad aquí en, entre los candidatos. No se alcanzaba. A ver, 26 mil policías en la Ciudad de México vigilaron los comicios. Que además lo que sí hicieron muy bien es permitir que se pudieran estacionar en avenidas importantes en lo que bajaban y votaban. Pero ¿qué, qué absurdo. La policía mantuvo el disque orden. ¿Y por qué se iba a romper ese orden? En las casillas 12.789, ayer domingo, para garantizar condiciones óptimas. ¿A quién se le ocurrió? que podría haber disturbios. Bueno, es que se repite el esquema que normalmente se hace en las elecciones presidenciales, pero no eran elecciones presidenciales. Mm. Era una elección para una consulta de un detalle burocrático, la verdad. Bueno, eso y lo de la ley seca. Es increíble que haya <laughs> habido ley seca en la Ciudad de México por unas elecciones de ese tipo. Mm -hmm. Es más, por cualquier tipo de elección. Y lo, lo decíamos aquí. Nos tratan como si fuéramos menores de edad, como si no supiéramos comportarnos en sociedad. Además, según el titular de la Procuraduría General de la República, que es doña Areli Gómez, dijo que reportaron saldo blanco. Únicamente incidentes menores durante la jornada electoral de ayer en 14 entidades. ¿No hay pasión? ¿No hay un interés que, que te mueva y que te impulse y que te haga no solo ir tú, sino convencer a tus amigos y a tus familiares? ¿Se acabó? Y si era es todo desangelado, aún en los lugares donde estaba disputada la elección, el entusiasmo o la falta de eh, brillaron por su ausencia. Con un porcentaje de votación que ronda 28% en la Ciudad de México. Morena aventaja en los comicios para la asignación de 60, como ya dijeron ustedes, lugares en la Asamblea Constituyente. A ver qué otro dato. El Partido Revolucionario habría perdido el domingo la mayoría de las elecciones para gobernadores celebradas en 12 estados según resultados preliminares. Uh -huh todavía está por confirmarse. Bueno, en vista de, de esto, que en principio estamos viendo así muy superficialmente, ¿da una medida para el 18? Sí. ¿Sí? Yo creo que es muy interesante lo que sucedió porque nosotros habíamos aventurado que iba a ganar sin problema el pri desde hace algunos meses y que esta elección, o sea estas elecciones de ayer eran iban a ser determinantes y resulta que le vino, se le vino el mundo encima a, a Beltrones. Él había prometido que cuando menos nueve gubernaturas iban a mantener o a ganarlas y de acuerdo a los oficiales, los, los cómputos oficiales hasta las cinco de la mañana siete son de la oposición. Y cinco de, del PRI. O sea, es una debacle. Pero ahí también hay varias lecturas. Para empezar, por ejemplo, eh, Morena duplica su votación general. No gana gubernaturas, que eso también es muy relevante. Porque se decía que Zacatecas, que era bastión de Monter Monreal, y lo y lo recuperó el PRI. Entonces creo que ese es indicativo. Ahora, sí crece en otros estados. El año pasado, en las del 15, alcanzó como un millón de votos. Ahora tiene como casi dos millones de votos. Pero yo no creo que sea tan indicativo como... En La resurrección del PAN. O sea, el PAN eh, recupera siete, de las cuales tres va con el PRD, que también es una lectura mm. muy interesante. El PRD, si en el 2018 no va con el PAN, el PRD se va a ir para abajo. No tiene ni candidato ni estructura. Perdió en el DF. Entonces, okay. yo creo que conforme vayan saliendo los resultados ya oficiales, sí ya tendremos que reacomodar las piezas para el 18, pero creo que el gran ganador es el PAN, que está repuntando, pero también va a necesitar en un momento dado de ir increíblemente con el PRD. Bueno, ¿y qué funcionario público pierde peso? Actual. ¿Qué funcionario priista en este momento hizo mal su papel? Bueno, el trones, sin duda. El es, tendría en un país normal que renunciar. Sí, claro. Ante un mal desempeño en una elección. Pero pésimamente mal desempeño. Y yo creo que también el gran derrotado es el presidente. El presidente, porque entonces ahí se está dando cuenta, si no se había dado cuenta por todo lo que dice la gente y dice la opinión pública, de que el mal humor finalmente llegó a las urnas. Porque sí es importante mencionar que. Están perdiendo gubernaturas, hay cuatro estados nuevos, creo que es Tamaulipas, Veracruz, eh, Quintana Roo, y no recuerdo cuál es el otro, que no habían tenido alternancia, este, estaban cumpliendo 96 años eh, de... de 80, no, bueno, 80, 90 años de el mismo partido oficial. Entonces quiere decir que si sí hubo una manifestación abierta opositora de la gente de no queremos al PRI, y nos vamos a jugar con el menos peor. Un rechazo, sí. Pero los que perdieron más fuimos nosotros. Estamos viendo un sistema de elecciones que no funciona, que está corrupto, que está comprometido con los partidos. Que Estamos... es muy caro. Es que es muy caro y desperdicia el dinero. Estamos viendo partidos que se unen mole con chilaquiles. Estamos viendo un desgarriate. Estamos representando el mal humor social. ¿Y entonces así cómo vamos a llegar bajo qué argumento vamos a ir a votar en el 2018? ¿O qué esperamos en el 2018? La única promesa de campaña que tenían todos era voy a meter a la cárcel al que estaba antes. Fíjense, y la principal promesa de campaña uh -huh. que tienen ahora es voy a meter en la cárcel al que estaba. Oye, si en eso basamos nuestras elecciones o nuestras promesas, no hay más, vimos las las propuestas de campaña eran de risa y de miedo las acusaciones que se hacían unos contra otros. Estamos viendo una degradación de esto que tenemos que cambiar ya a partir de hoy. Nos falta ver el grado de abstención. Ajá. Eso también. Ajá. Que también va a ser otro índice muy importante. No, no solo el grado de abstención, sino los errores en la lista nominal. Bueno, eso se nota mucho. No, es que pagamos millones por una lista nominal, hacemos una identificación oficial, otra vez, entre comillas, y no sirve para maldita la cosa. Resulta que todos los que están inscritos en el DF viven en el Estado de México y por eso no les dio la gana venir a votar. Porque no revisamos nuestras listas nominales.